Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que como siempre está para servirles, para ustedes que nos permiten llegar a su hogar con nuevas ideas, nuevas proyecciones, con distinguidas personalidades como las que hoy nos acompañan, a quien les agradezco cumplidamente estar con nosotros, el doctor Juan Luis González Alcántara y Carrancá, viejo conocido de ustedes, que siempre está presente, sobre todo cuando vamos a tratar temas tan importantes como hoy, que vamos a hablar de su nombre y de sus apellidos. ¿Usted que está allá en su casa, usa un apellido, usa dos, usa el de su papá? ¿La esposa se quitó el de ella y se pone solo el de su marido porque es un político prominente? En México cada quien se llama como quiere. Fíjese la afirmación que hago. Y qué mejor que los doctores, que los maestros, como Juan Luis González Alcántara y Carrancá, a quien le agradezco su presencia, y sobre todo van ustedes a escuchar su sabiduría, sus reflexiones en esta materia tan importante. Maestro, muchas gracias. Gracias, maestro, por estar aquí. Gracias por la invitación, es un honor. El doctor Demetrio Cortés Ortega, igual una institución fundamental en tribunales, sobre todo en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde día a día él, como el poeta Guillén, hace camino al andar porque sienta precedentes, investiga, tiene tales ideas que, sin exagerar, podría yo decir que él amalgama la norma con su imaginación. Y la imaginación no tiene límite. Maestro, muchas gracias. Gracias nuevamente por invitarnos. Siempre un placer. Y Fernando Sosa Pastrana, el Benjamín en este grupo, distinguido profesor, quien también, como siempre, con esa acuciosidad que tiene como investigador, tiene la pimienta, tiene la sal, que es necesario ponerle en un momento dado a temas que son difíciles y sobre todo que ustedes ya se acostumbraron a que nuestro lenguaje sea liso, llano, claro, con metáforas, pero entendibles, sin acudir a esoterismos que en un momento dado no son lo suficiente para comunicarnos con ustedes. Entonces, para entrar en materia, les diría este tema del programa que se llama ¿Cuál es la naturaleza jurídica del nombre? Es un poco para jurídicos, para juristas. Pero en realidad esta expresión en derecho quiere decir que es el nombre en derecho. Es el nombre un atributo de la persona, es un derecho de la personalidad jurídica, como el derecho a la imagen, como el derecho al secreto epistolar, o se nace con un nombre. Entonces, para entrar en esta materia, yo le pediría al maestro Juan Luis González Alcántara y Carrancá que nos haga este marco de referencia para que por ahí transitemos, caminemos y vayamos sacando cuestiones importantes, sobre todo para la distinguida teleaudiencia. Muchas gracias, maestro. Claro que sí. Bueno, hay que pensar que no nace uno con el nombre. El nombre es una cuestión que los padres otorgan, que el derecho va conociendo y reconociendo, que la iglesia tiene, las distintas iglesias tienen como punto de partida muy interesante, y vemos un antecedente muy directo en nosotros. En Roma, está el caso de los fundadores de Roma, pues que tienen un solo nombre, después se van agregando el nombre de la gens, el gentilicio, después se van diferenciando dentro de un mismo grupo familiar, se agrega otro nombre, y en casos extraordinarios de personajes que participan en acontecimientos notables, le van agregando un cuarto nombre, un cuarto elemento al nombre. El nombre no es nada más el nombre de pila, que es por el nombre cristiano que se les da a las personas cuando los llevan a bautizar, que es un nombre que normalmente se ponía o se imponía el nombre del santo del día en que nacía una persona, que normalmente se bautizaba dentro de los primeros días de su nacimiento. La gente que se convertía al cristianismo se bautizaba con un nombre cristiano, dejaba ciertos nombres y va sufriendo ciertas regulaciones. La gente va agregando los nombres de los lugares que son, va agregando el oficio y son ciertos datos que se van dando como una forma de tomar en cuenta el lugar, la familia, las características de las personas, incluso los lugares en donde se desarrolla.
y va evolucionando y se va tomando como uno de los atributos de la persona. Es un derecho humano fundamental, el derecho al nombre, y nosotros vamos viendo cómo a lo largo de la historia va evolucionando. Los nombres se van cristianizando, se van latinizando, y bueno, se conservan algunos usos y costumbres. Al principio nada más se llevaba en el caso, pues los nombres que querían los padres, no era mayor problema, la gente se conocía como el hijo de Juan. Vemos en los países escandinavos muchos casos, Johnson, y cuestiones por el estilo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que vienen esos grandes acontecimientos de la historia, está la Revolución Francesa, en donde la gente tiene el derecho a cambiarse el nombre y se vuelve eso una anarquía, porque de repente se le ponen el nombre de que quieren, defraudando a los acreedores, cambiando realmente la filiación, y entonces hay la necesidad de volver a regular y volver a usar los mismos nombres. Tenemos casos como en el de España del siglo pasado, en donde a partir de la entrada del franquismo, pues la gente tenía que registrarse con un nombre cristiano como tal, pues era un estado casi eclesiástico, y nosotros descubrimos toda esa legislación francesa en México. Benito Juárez lo toma, las leyes de reforma, separa la iglesia del Estado, el control lo asume el Estado, y entonces esos registros que se van dando, que antes tenían dentro de las parroquias y las capillas, que eran para fines de identificación familiar, pues ya no eran los que se tomaban en cuenta, sino viene el aspecto del registro civil, que significa y tiene que ver mucho con el nombre. Bueno, eso es muy importante, porque el maestro Juan Luis González Alcántara ha tocado ya temas fundamentales que ustedes van a escuchar durante el desarrollo del programa. Derecho humano fundamental, reforma de la Constitución, la ley de la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a la identidad, qué dice la Suprema Corte, esta primera sala siempre tan preocupada por proteger a la familia, sobre todo a raíz de que el ministro Lelo de la Rea, que está en la primera sala del 2009, sentó alguna tesis aislada muy importante respecto a la identidad de los niños, que es fundamental a la que nos vamos a referir, pero ya el maestro Juan Luis González Alcántara ha puesto esta cuestión muy importante, que yo le preguntaría al maestro Demetrio Cortés de una vez si puede hacernos la diferencia, que es tan importante, entre el nombre y el apellido. Porque bien decía el maestro Juan Luis González Alcántara, los romanos, los griegos, con una palabra, Homero, Platón, etcétera, por sus características, los romanos, el prenomen, el nomen, el agnomen, el cognomen, que era precisamente en función del parentesco agnaticio, cognaticio, pero ustedes y yo, que allá nos ven en su casa, siempre escuchan el nombre, pero poco se dice del apellido. Entonces, la propia ley dice, vas a rectificar el nombre. Un absurdo que haya en la ley una rectificación del nombre y no hay una ley del nombre. Pero además, no nos llegan a decir, excepto esporádicamente, algunas cuestiones del apellido. Entonces, maestro, es muy importante para la distinguida teleaudiencia, sobre todo, que sepan y puedan diferenciar el nombre del apellido. Sí, en nuestra, los romanos, los griegos sobre todo, cuando nombraban a alguien, al sujeto que había nacido, buscaban sus características para distinguirlo ya desde ese momento con el nombre. Pero el apellido no había. No había apellidos. Después empezaron a llamarlo como, bien nos decía el doctor, en el Johnson, el hijo de Juan. Ellos llamaban el hijo Diomedes Tidida, por ejemplo. Tidida, si Diomedes es hijo de Tideo, entonces lo declinaban y decían Diomedes Tidida, hijo de Tideo. Era más o menos la misma, le empezaban a hacer el apellido. Era más o menos la misma idea de Johnson, hijo de Juan. Actualmente tenemos el nombre como un concepto. ¿De pila? El nombre en general. Primero, ver, el nombre en general. Es muy importante definirlo porque si tú dices nombre, yo te pregunto y trato de interpretar a la teleaudiencia. ¿Nombre es Juan Luis González Alcántara y Carrancá o Juan Luis González? Eso es muy importante para la gente porque nosotros somos expertos en derecho, juris tantum, pero es decir, para ellos es tenemos que conceptuar lo que es el nombre. Y el nombre es la etiqueta. Cuando somos, no tenemos nombre, cuando no hemos nacido,
aunque la ley protege al individuo desde la concepción, y siendo necesario que nazca vivo y viable para que se le tenga como una persona, hay que etiquetar a esa persona. Prácticamente entramos a un mundo de ficción jurídica con la persona. Para ser centro de imputación de derechos y obligaciones necesitamos ciertas etiquetas, y una de esas etiquetas es el nombre. Creo que una de las etiquetas más importantes. Entonces, si el nombre como para, que nos sirve para identificar a ese individuo como tal frente a todos los demás, sería el conjunto de vocablos que se integran de acuerdo con como lo establece la ley. Y específicamente tendríamos entonces el nombre de pila o nombre propio, el apellido paterno y el apellido materno, como lo establece el artículo 58 de nuestro Código Civil. Eso sería para empezar el concepto de nombre. Y la diferencia entre el nombre propio y los apellidos, pues obvio, el nombre de pila, el nombre que los padres o quien presente al hijo, y si es expósito, el juez le dará el nombre, nos dice la ley. El juez le pondrá el nombre al individuo que se le presenta cuando es abandonado y no es presentado por sus padres o alguno de sus ascendientes. A ver, te voy a interrumpir en eso, porque me gustaría escuchar la opinión de Fernando Sosa y ahondar en ella, porque es importante que la gente sepa que cuando decimos nombre, casi en una interpretación convencional, estamos diciendo nombre y apellidos. Pero en realidad tenemos una regulación jurídica del nombre o, como acaba de decir el maestro Demetrio Cortés, el artículo 58 dice, pero esa es la regulación jurídica del nombre. Tenemos regulado el nombre de los hijos, de los cónyuges, de los concubinos, de todas las diferentes clases de familia. ¿Cómo se le llama a un hijo habido por inseminación artificial, donde ella va a un banco y en forma anónima no sabe quién es el papá, tiene un hijo y cuál va a ser el orden de los apellidos? Y cuando la ley dice, se puede rectificar el nombre, yo busco y digo, nomás que ¿dónde está la regulación del nombre? Sí, bueno, lamentablemente por la forma que estamos organizados en nuestra codificación, no tenemos una, por lo menos en el DF, un código familiar. Y eso es una falta grave de legislativa, porque se requiere un derecho diferenciado. Le ha costado mucho entender a la gente, no a nuestro público amable, sino a los legisladores, la necesidad de diferenciar al derecho familiar del resto de normas. Y un caso es este. ¿Por qué es tan importante? Por ejemplo, yo he visto que un principio que rige a las actas de nacimiento es un principio de inmutabilidad, que una vez consignado, en términos generales, no puede modificarse lo puesto ahí. Pero sí puede, Fernando. Pero en casos excepcionales. Y el procedimiento es muy vago y, como usted dice, sin regulación. Por ejemplo, ¿cuándo podemos cambiar el nombre de pila? Cuando hemos demostrado que en actos públicos y privados hemos ostentado otro. ¿Pero qué pasa con un niño? El derecho... ¿Pero puedes ahí cambiar el apellido? No, es otra cosa que también quisiera plantear. Pero antes quisiera que lo más sencillo, el nombre. Tenemos que esperar un trayecto largo de la vida para que una persona pueda adecuar su nombre. ¿Pero qué pasa con el nombre de pila? Como saben nuestro público y ustedes, es impuesto por los padres. Pero si el nombre es parte de la personalidad, es lo que permite a uno identificarse, ¿qué pasa si un menor, con uso de su razón suficiente, a los 9, 10 años diga, yo no me quiero llamar Fernando, me quiero llamar Federico? Y como no hay una regulación del nombre, ese menor no tendrá acceso. Los jueces van a irse directamente al principio de inmutabilidad, van a decir que no hay ningún acto público en el que se aprecie que el nombre consignado e impuesto por sus padres diverge de lo que él quiere usar. A ver, espérame un tantito. Maestro, sí. Es muy importante, sobre todo por la pluralidad de las opiniones, que vayamos haciendo un camino y podamos ir sintetizando esto. Ya acertadamente Fernando dice nombre propio y los apellidos. Claro. Entonces, me gustaría mucho, y seguramente que a la teleaudiencia también, que en eso, llevado al derecho civil mexicano, nos dieras tu opinión. Claro que sí. Yo creo que así como nos señalaba el maestro Fernando Sosa, los padres escogen el nombre que quieren. ¿Cuáles son los problemas que pueden presentarse?
Imaginemos una pareja que no está casada, en donde el padre va y registra a su hijo, le pone el nombre que quiere y le pone sus apellidos, van a ponerle sus dos apellidos, y la madre por su lado va y registra al hijo y le pone el nombre que se le antoja a la señora. Ahí está, y es, los apellidos. Eso que dice el maestro es la sabiduría, olvídense de los libros. Esta es la voz del pueblo, es la realidad, es lo que realmente cuenta. Porque ¿quién puede dudar que es los usos y costumbres los que prevalecen precisamente para eso, ¿no? Y puede suceder, como está sucediendo en los casos que nosotros conocemos de políticos famosos, donde promueven una rectificación o un cambio de nombre. Hay que recordar a aquel bufón del sureste, Garrido Canaval, que prohibió que se utilizaran en las actas. Bueno, eso es tan interesante que me gustaría mucho que ahondaras en ese aspecto. Etapa de la historia. ¿Qué es lo que le va dando a esto su sentido? Y entonces, en un momento, regresamos con este señor, con este que menciona el magistrado Juan Luis González Alcántara. Después de un corte, estamos con ustedes. Entonces, imagínense ustedes, como bien decía el magistrado Juan Luis González Alcántara y Carrancá, los ejemplos sobran. Y este histórico que nos iba a dar es muy ilustrativo, maestro. Claro. Es una época en que el Estado pretende imponer un criterio de laicidad y quita todos los aspectos religiosos, y entonces las gentes empiezan a registrar como Constitución del 17, Ley Federal del Trabajo. Esos nombres. Maciosar, esos nombres muy raros. Yo recuerdo un cambio y una rectificación de acta de alguien que se llamaba Lucifer, que había sido registrado por sus padres en esa época en que se prohibían los nombres cristianos. ¿No sería ese Lucifer aquel que quería tener una hija, Lucila, y un Fernando, y tuvo ese y dijo, Lucy, Fer? A lo mejor es ese. Entonces, nombres que resultaban pues molestos para la gente porque no eran las costumbres, o empezaron a ponerse nombres mayas o nombres Cuauhtémoc, que es un ejemplo de nombre de ese tipo. Y entonces, bueno, hubo un rompimiento con la iglesia y prohibió las ceremonias religiosas, recordemos ese periodo de la historia de nuestro país, en donde los nombres que prevalecían pues eran nombres distintos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el nombre de pila, el primer nombre o los primeros nombres, pues los escogen los padres al azar. Nosotros hemos visto que de personas que, por ejemplo, Reina Isabel II, de apellido Fernández López, y entonces pues es el nombre de pila y el juez tiene la obligación de ponerlo siempre y cuando no altere ciertos reconocimientos. Tenemos dos o tres casos de Lady Di o Príncipe Carlos como nombre de pila, o y apellido Pérez. Y Pérez González, o Pérez López, o Pérez lo que usted quiera. Nosotros vemos cómo la gente en ocasiones pretende cambiarse el nombre, y recordamos el caso de un funcionario judicial que se llamaba José Guadalupe, y bueno, no le gustaba el Guadalupe, y todo el mundo lo conocía como Hugo. Tenemos el caso del presidente Calderón, que lo conocemos como Felipe Calderón, pero es Felipe de Jesús Calderón. Y entonces, José de Jesús, ¿no? Yo recuerdo el Jesús porque lo usan y lo quitan y no usamos un nombre con una cierta regularidad como debiera de ser. Los apellidos nosotros por costumbre y por imposición y porque los legisladores son muy machistas establecen que primero deberán ser los apellidos paternos o el apellido paterno y después el materno. En otros países le permiten al joven cambiar el orden de los apellidos. En otros países más civilizados permiten que los padres escojan el orden de los apellidos o incluso el apellido que va a usar esa familia que ha contraído matrimonio y que tiene un hijo que está registrando. Y entonces existen ciertos cambios, cierta libertad para poder cambiarlos.
nosotros vemos como nuestra sociedad, y nombres como muy, muy, muy comúnmente usados, como el caso de González, pues mi bisabuelo le agregó el Alcántara, el uso apellido compuesto porque se le dio la gana, y así se viene usando desde 4 generaciones o más. Y entonces pues vemos esa libertad, esa flexibilidad. El cambiar un nombre o agregar un nombre, pues nos permite entender que en ocasiones la gente puede querer usar otro nombre. A ver, permíteme, maestro Demetrio Cortés. Entonces ya definido que en realidad en derecho el nombre es un atributo de la persona, que incluso aún antes de nacer ya los papás andan diciendo este va a ser fulano, este va a ser sutano, o se les está poniendo un nombre. Hay un aspecto muy importante que a la Corte le ha preocupado y que recientemente acaba de resolver una tesis aislada, referido a un Estado de la República, porque querían cambiar el nombre. El maestro Fernando Sosa acaba de decir que, bueno, ese nombre no se puede cambiar, pero en realidad el apellido, si no correspondiera y se demuestra en un juicio, pues habrá que quitar el apellido. Pero, antes de que regrese contigo, me gustaría que nos aclararas, y sobre todo para la teleaudiencia, en este aspecto, si el nombre, atendiendo sus características, es inmodificable. Al decir nombre, quiero decir y apellidos. ¿Por qué la Corte dice, y yo pues lo leo en la ley, que sí se puede modificar? Sí, el nombre debemos entenderlo no nada más como el nombre de pila o el nombre propio. El nombre es el nombre compuesto, como nos lo dice el Código Civil. En el acta de nacimiento se pone el nombre, y el nombre es el nombre compuesto, el nombre de pila, el apellido paterno y el apellido materno. ¿Y si no tiene madre en el buen sentido? Tendrá los dos apellidos del padre. Si no tiene padre, va a aparecer tendrá como su hijo, como su hermano. O como su hermana. ¿Pero dónde dice que si no tiene madre le pongan los dos del padre? En el Código Civil, no recuerdo el artículo, más adelantito del 58, quizá el 60 o 61, nos establece que cuando nada más lo presenta uno de los progenitores, llevará los dos apellidos del progenitor que lo presente. Y como normalmente es la madre la que lo presente, porque no puede haber duda de que la madre es la que lo pare, pues entonces... Pero, mi querido Demetrio, imagínate, y lo hemos conversado, si hiciéramos un ejercicio de gimnasia intelectual, los cuatro no podríamos dar una respuesta de qué dicen los 32 códigos civiles de la República y el Federal respecto al nombre. Este es un relajo. Desorden total. Un relajo total. Una falta de coordinación y de falta de técnica legislativa. Yo creo que seguimos con costumbres, usos, lo que comentaba yo del orden de los apellidos, la libertad para que pongamos tantos nombres como queramos, tantas abreviaturas. Si Michael Jackson es un ídolo de una persona, le pone ese nombre. Yo recuerdo algún cantante norteamericano, Elvis Presley, así se llamaba. Bueno, siquiera que eso les ponían eso. Pero ya ves, los anales de jurisprudencia consignan ese pobre que se llamaba $1. Digo, siquiera claro, Michael Jackson. Michael Jackson, sí, pero $1, ven. Pero te interrumpí, sigue con eso porque es muy importante. Sí, entonces el nombre es el nombre completo, no nada más el nombre de pila. Cuando la ley, el Código Civil específicamente nos dice que podemos rectificar el acta o modificar, cuando se refiere a elementos esenciales del acta. Y elementos esenciales del acta son el nombre, nos dice el Estado Civil, la filiación, el sexo, la identidad. Bueno, el sexo es otra historia, porque ahora con esta reasignación sexogenérica, hay cosas que inclusive quisiera traer a colación, porque hay una persona que me ha insistido en su correo electrónico que tiene el problema. Él hizo este transexualismo hace 22 años. Yo lo he invitado a que venga al programa y seguramente lo tendremos con nosotros pronto. Tiene su cambio, pero él tiene un título del Politécnico, tiene otros documentos donde sigue siendo señor y nos pide que le digamos qué puede hacer.
cómo cambiar, porque dice que nadie lo toma en cuenta y que pues él, pues que ya no es Rodrigo, porque así se llama, ¿no? Es y se siente mujer. Bueno, eso tú tendrás que dar la prueba. Muy bien. A ver si es así. Sí, nosotros en la práctica hemos tenido casos también al contrario. Son mujeres las que quieren que su acta se cambie, se le cambie el sexo, porque aparecen como Marcelino cuando ella es una mujer y aparece el nombre ahí de un varón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando fue a levantaron su acta? Cuando levantaron su acta, la registraron a ella, ¿qué fue lo que pasó? La llevaron vestida de rosita y el juez sí creyó, sus padres vieron algo, tenemos por ahí alguna malformación genética en el cromosoma 18 que se llama síndrome de Klinefelter y que nos puede dar características sexuales de sexos diferentes, de un sujeto que tiene aparentemente los dos sexos. Entonces, son lo que llamamos comúnmente hermafroditas. Entonces, puede ser que se haya confundido, los padres creen que es niño y en realidad es niña, predomina la niña. ¿Qué es lo que realmente pasa ahí? Entonces, lo que debe pedir es una reasignación de sexo o que le cambien el sexo en esa modificación o rectificación del acta. Eso es muy importante. Y el nombre, además. Y ahora quisiera regresar con Fernando Sosa, porque él en su primera intervención ha dicho algo que debemos traer todavía a colación. Ya ustedes han escuchado, he reiterado después de 3 años de este programa que siempre tiene un propósito de superación. Y Fernando decía al principio del programa, no solo de este, sino en general, es tiempo ya de que tengamos una legislación familiar. Entonces, Fernando, ¿cómo propondrías, cómo se te ocurre, qué es lo que tú pensarías, entre otras, por ejemplo, para esta cuestión del nombre para regularlo en un código familiar? Sí, claro. Como decía al principio, en términos generales, es inmutable el acta de nacimiento, incluyendo los elementos esenciales. Se permiten excepciones por enmiendo, por falsedad o por error. Por ejemplo, en una legislación familiar, como yo tuve el privilegio de hacerlo en Hidalgo, y rompí muchos cánones tradicionales, porque dicen que las leyes no deben definir, y que eso se deja a los doctrinarios, etcétera, pero yo hice un razonamiento más simple. Si voy a legislar sobre el matrimonio, pues hay que decirle a la gente, para esa ley, ¿qué es el matrimonio? Si vamos a legislar sobre el nombre, habría que empezar por definir el nombre, sus elementos, cuándo se puede cambiar, sus características, claro, precisamente para acabar con este desbarajuste. Claro. Sí, mire, yo creo que el tiempo le ha dado razón a usted. Si usted ve cualquier norma nueva ahorita, cualquier ley, todas empiezan con definiciones de qué es lo que se debe entender en una ley. Verifique cualquier legislación de 10 años en adelante y ya hacen eso. Entonces, el tiempo le dio la razón a usted en el sentido de que sí debe ponerse en las normas. Es que parece que eso fuera complicado, pero es clarísimo, claro, Juanito. Sí, sí, sí. ¿Cómo dejas al intérprete que diga que si esto y esto, y tú que fuiste el hacedor de la ley, dices, no, pues no es ni blanco ni negro, yo lo que dije fue esto? Claro. Tenemos ejemplos en el Código de Procedimientos Civiles, por ejemplo, cuando habla de la demanda, dice, se pondrá el nombre y apellidos del demandado. Y cuando contesta el demandado, habla del nombre nada más y ya no dice apellidos, da por entendido que van a ser también los apellidos. Entonces, nuestra propia legislación vemos que no es armónica cada vez que el legislador presentar una nueva iniciativa, se les olvidan ciertos conceptos, ciertas cuestiones. ¿Ciertos? Bueno, bastantes, y después viene el pobre ciudadano a pretender y a regular y a exigir. Usted apuntaba una cosa muy diferente, los códigos de toda la República tienen distintos procedimientos para corregir. En el caso de casi todo el país, no tenemos la posibilidad de cambiar el sexo de una persona independientemente que después de 22 años un juez le haya concedido la reasignación del sexo. Yo recuerdo una sentencia del maestro Lagunes en donde ordenaba a la Universidad Nacional expedir un nuevo título. Así deberíamos de hacer los jueces que concedemos un cambio para que todas las normas... Por ejemplo, ¿esta persona qué puede hacer? Pues tendría que pedirle al juzgador que ordene a la autoridad administrativa que expidió la cédula
que expida una nueva cédula. Sí, claro que sí. Tenemos un de hace 20 y tantos años, 22, de Iván Lagunes Pérez, que era magistrado del tribunal, profesor de la Facultad de Derecho, del área de Derecho Civil, que ordena a las autoridades los cambios de expedición de cédulas, de pasaporte. Que en bueno, esos aquí casos voy a ir una curiosidad para regresar un poco con Fernando. Y ya lo dijo el maestro Medrio Cortés. Si leemos los requisitos del acta de defunción, dice nombres y apellidos. Sí. La defunción, ciudad de nacimiento. Nombre. Apellidos, paternos y maternos, sí. Sí, haces una distinción. Yo creo que lo que pasa es que no se le ha dado la importancia que tiene el atributo a la personalidad, que es el nombre. Y se integra también, como usted dice, el nombre de pila, los apellidos maternos y paternos. ¿Por qué es necesaria una legislación? Hemos tenido esta costumbre española que se acuñó desde la Edad Media de colocar ambos apellidos y el paterno como preferencia. Por este concepto está romanístico, porque pertenecemos o se da la intención de que el apellido paterno es el que da el reflejo de la familia. Pero ¿qué va a pasar y qué va a pasar si no hay esa legislación? Se puede y es factible que dos personas de un mismo sexo, pensemos mujeres u hombres, adopten. ¿Cómo van a colocar los apellidos de ese menor que adopte? Si no tenemos el concepto de paterno y materno en ese caso. Eso, pues dos papás, dos mamás. O dos mamás. ¿Qué va a pasar ahí, por ejemplo? Eso es lo que tiene que regular una tiene ley. Tiene que regular, por ejemplo, es un punto. Dos, ¿por qué es obligatorio que vaya primero el apellido paterno y no el materno? A ver, eso es muy interesante. Porque ya antes el maestro Juan Luis González Alcántara señaló que hay países donde se permite o que se pongan de acuerdo y vaya primero el apellido de ella y luego el de él. ¿Qué pasaría con ese hijo, el que dice primero el apellido de la mamá y luego el del papá, cuando se case? Su filiación va a ser vía materna. ¿Y el papá? Yo creo que nos afecta la filiación. Hay un ejemplo que quisiera tomar. En Alemania, el Código Civil Alemán establecía algo que se llama el apellido de familia, que no existe aquí. ¿Qué quiere decir? Cuando contraen matrimonio, hay un apellido que va a representar a la familia. El Código Civil Alemán antes establecía que el apellido paterno era el apellido de familia. Muy parecido a lo que nosotros vemos en Estados Unidos. Por ejemplo, Demi Moore. El apellido Moore no es de ella, es de su primer esposo. Y ella adopta el apellido porque se convierte en el apellido representativo de la familia. Pero te fuiste a Estados Unidos. Lo tomo como un parangón. Pero déjame decirte, en México, y recientemente lo ha resuelto la Corte, como ustedes bien lo saben, en diferentes resoluciones, dice respecto a la mujer que se puede ella llamarse como su esposo, desaparecer su apellido paterno y llamarse María Cedillo. Entonces, este es otro aspecto tan importante que seguramente en esta tercera parte del programa que vamos a tener después de una pausa, podremos ir un poco recogiendo todo esto, las diferentes opiniones, para dejarle a las personas que nos ven mensajes claros, presupuestos jurídicos importantes y sobre todo que sepan la realidad de su nombre. Entonces, en un momento regresamos con ustedes. Tenemos el caso de Jacqueline Kennedy. Seguimos con este interesante programa sobre la naturaleza jurídica del nombre. Ustedes han escuchado las doctas, las diversas opiniones de los maestros que me acompañan, que tenemos el privilegio de que le den contenido a este programa. Y
Y en esta última parte yo iniciaría con el maestro Juan Luis González Alcántara y Carrancá para ir dejándoles a ustedes alguna huella. Maestro. Pues sí, consideramos que el nombre es una institución que tenemos que revisar. La legislación es muy variante, en cada una de las entidades es distinta. Las posibilidades y los trámites para adecuar el nombre a la realidad es diferente. Nosotros hemos visto algunos casos de personas que pretenden el cambio de nombre y hay que entenderlos, ¿no? Imagínense el caso de un hijo que es abandonado por su padre, pasa penurias, pasa problemas o simplemente trata mal a la madre, hay violencia intrafamiliar, pues no quiere llevar ese apellido que le recuerda a quien, si bien es su progenitor, pues no quiere tener ningún contacto con él. No le damos la oportunidad de cambiarlo porque, como decía Fernando Sosa Pastrana, ese nombre va a quedar inmutable. Pero veamos el caso de las mujeres que nos preguntaba el doctor Julián Huitrón, ¿qué debemos de hacer con la viuda, la divorciada? Tenemos ejemplos como el de la primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, viuda de Onassis, aunque también era viuda de Kennedy. Y su apellido, su nombre, queda totalmente en la historia, poca gente lo recuerda, quizás por el origen francés del mismo, pero vemos cómo las gentes van cambiando sus nombres y los usos y costumbres, dependiendo lógicamente de la familia a la que se pertenecía, pues la señora le decían firme ahora con su nombre de casada. Y entonces agregaba el apellido y bueno, la señora para demostrar que no era una amante, ni era una concubina, ni era madre soltera, pues agregaba a sus apellidos el apellido del marido. O en respuesta a él, pues siempre se seguía diciendo de fulano de tal o viuda de fulano de tal. Y vemos cómo esas personas que adquirían cuentas, documentos, adquirían con ese nombre de viuda de fulano de tal, pues de repente ya les querían impugnar que era una persona distinta para efectos sucesorios, que porque no era la persona que había sido la madre. Yo creo que esa propuesta del doctor Huitrón, que revisemos, que veamos, que facilitemos también la forma de adecuar los nombres, ayudaría mucho a resolver los problemas de las personas. Hay quien acostumbra a poner un primer apellido, destacadísimos universitarios, profesores muy reconocidos, hay quien pone dos apellidos, hay quien pone tres apellidos, y bueno, se va mezclando, se van haciendo ciertas partículas como de títulos nobiliarios, ese apellido, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Ponce de León, Vicente Fox Quesada, etcétera. Vamos viendo cómo los hijos quieren pues que los identifique con los padres, uh-huh. O en otros casos que no quieren que los relacione con su padre porque tiene una historia negra o tiene una historia que deshonra a la misma familia, ¿no? Yo quisiera en este caso, maestro Demetrio Cortés, que ahondaras en algo que es histórico, que ya lo señaló el magistrado González Alcántara, el D que ha sido una bandera para decir las mujeres no son posesión de los hombres. No es María de Pérez, pero la Corte ha dicho, el D es usos y costumbres. Hay quien, mujer, se siente honrada por poner D, o como dice el maestro González, en un momento dado, quita, o como decía Fernando, esta Demi Moore dice, yo nomás voy con mi nombre. Y en Estados Unidos usan el nombre, no solo el apellido. Es la señora Megan Julián Huitrón. A pesar de que ella es Megan Helms, dice, yo honro a mi esposo y es la costumbre, ¿no? Entonces, del D, ¿qué le puedes decir a la teleaudiencia de los que se apellidan D? ¿Son posesión del señor? No, es una costumbre, como bien nos ha explicado usted. Nuestro Código Civil, la ley nada nos dice que en los matrimonios la mujer deba ponerse el apellido del esposo y, por lo tanto, el D. Cuando se casa. Cuando se casa. ¿Y si se divorcia? Y mantener el D después de viuda D, no nos dice la ley que deba usarse necesariamente. Sin embargo, algunas por costumbre lo hacen y eso no significa que estemos cambiando el nombre. Por eso dije, Fernando, y me gustaría que ahondaras en eso, yo a veces hago afirmaciones que asumo la responsabilidad pública y doy el derecho de réplica a quien quiera venir aquí, que en México
Cada quien se llama como quiere. Sí, claro. El nombre es algo muy importante que debemos tener en claro para qué es el nombre. El nombre, en toda la evolución histórica, tiene una función. Es un elemento de identificación, pero también es un elemento de individualización. En un mundo donde estamos, en una sociedad, todos queremos distinguirnos. Y la distinción no, y los es los millones parte, que somos. Claro. Y eso es desde cualquier sociedad primitiva. Y la individualización, como fenómeno psicológico, social, incide en nuestras normas jurídicas. Yo quiero distinguirme de los demás. Y como usted dice, para distinguirme es como yo quiera distinguirme. Hay personas que pueden estar sumamente orgullosas de agregar el D a sus apellidos porque se sienten contentos de estar con su esposo. Yo podría estar muy orgulloso de mi esposa y decir, bueno, yo le agrego el D y le pongo el apellido de mi mujer. No veo nada malo. Es decir, el apellido, los nombres, es un proceso de carácter individual. Y eso ha sido soslayado por nuestras normas. Yo le comentaba que en Alemania hay este apellido de familia. Y el Código Civil alemán imponía la obligación de que tenía que ser el apellido paterno. El Tribunal Constitucional alemán dijo no. Eso es discriminatorio. Tienen ellos el derecho a elegir cualquiera de los dos apellidos. Muy bien. Maestro, como siempre, el tiempo es algo fundamental, pero para nosotros es muy importante que la distinguida teleaudiencia reciba el mensaje tuyo, tus reflexiones, tus consejos, tus orientaciones, dada la complejidad de este problema. Entonces, ¿qué claro. le dirías, qué le aconsejarías a las personas en su hogar, los que son hijos de madre soltera, las mujeres que no tienen un cónyuge, el concubinato, las diferentes clases de hipótesis? Claro. Yo recuerdo que hace una secretaria mía que era hija de madre soltera y que solamente tenía un apellido. Eso la marcó de por vida. La marcó, la hizo sentir mal. Y entonces, bueno, ya se modificó la legislación. Ahora permitimos que sean los dos apellidos de la madre los que puedan ser asentados. Pero eso no resuelve el problema porque queda como hermana de su madre. ¿Qué es lo que pediría yo que la sociedad reflexionara y que les exigiéramos a nuestros legisladores que se abocaran a estudiar este tema, que pidieran el consejo de personas autorizadas como usted, que pudiera orientarles y resolver un problema muy grande que hay en la sociedad? Primero, facilitar la rectificación de las actas y no y poner tantas trabas. Segundo, permitir que ese orden de los apellidos también pudiera ser modificado. No por usos y costumbres. Bueno, lo que estás haciendo es decirles y a los legisladores, aquí está el proyecto para la ley del nombre. Pues sí, un apartado completo que nos permita a nosotros rectificar los nombres. Pensemos en el padre que está muy contento con su nombre y le pone a tres hijos su nombre. No existe tal prohibición en nuestro derecho. Bueno, hay uno que le pone Carlos, primero, Carla, Carlitos, Carlotes, ¿no? Y Carlota, y Carlota sí. primero, y Carlota segunda, y Carlota tercero. El nombre del muerto, del hijo muerto, que se lo repiten a un hijo vivo, pues ya tiene su acta de función, el hijo muerto. Y yo creo que hay muchos problemas que nos podríamos, los acentos, las H's, las Z's, que tanto distinguen a un hombre, que en ocasiones, bueno, si era Pérez con S y no con Z, era judío, era sefaradita, era esto, lo otro, que marcaban a la gente. Sino yo siento que debíamos de también permitir a los seres humanos, como lo decía Fernando, el niño que no quiere tener ese nombre que le puso su padre, pues oírlos, escucharlos, cuando permitir tú dices la nombre modificación. ¿Nombre de pila o todo? Nombre de pila y también apellidos. Y yo creo que el aspecto de la filiación, si bien en el acta puede aparecer un apellido, el nombre del padre, pues no mantenerlo de por vida. Pensemos en alguien que es una desgracia para una familia, que el padre marca a su familia porque mata a la mujer, la encuentra con algún amigo y decide matarla, pues el hijo no quiere que ese apellido se contamine. Recordemos aquellos casos de profesores universitarios en donde pues se quitaban un apellido porque el hermano era un bandido y era un gran uh-huh. filósofo. Larroyo, recordará usted el caso de Francisco Larroyo, que compone su nombre porque no quería que lo identificaran uh-huh. con su hermano Luna Arroyo, que era otra persona que tenía ciertos antecedentes y filiación política, y bueno, el cuate cada vez que le decían que su hermano había hecho... Eso es muy importante, porque ya el magistrado pone, con esa experiencia,
elementos que yo le pediría al maestro Demetrio Cortés que, siguiendo en esa línea, él también hiciera alguna aportación, sobre todo para que quienes nos oyen y nos ven reciban esta información tan importante. Y los legisladores, ¿qué más se te ocurre o qué más piensas dentro de tu realidad, dentro de tu experiencia, que debería agregarse a este, vamos a llamarle proyecto para regular el nombre que propone el magistrado Juan Luis González Alcántara? Como consejo y con la experiencia que hemos tenido ahí en el tribunal, yo diría que la inmutabilidad no es tan estricta. La ley nos permite que cambiemos el nombre, el nombre completo, estricta, ¿no? No solamente el nombre de pila. Si mucha gente, no es poca, mucha gente está inconforme con el nombre que sus padres normalmente les han puesto. Y no les gusta, sencillamente no les gusta. ¿Por qué no cambiarles el nombre? Hacer la anotación respectiva en el acta, cambiarles el nombre. ¿No puede caerse eso en un desorden de que hoy sí, mañana no? Debemos observar siempre el principio de seguridad jurídica, porque si alguien busca ya hacer uno diferente para que no le cobren una deuda, pues entonces vamos a empezar a tener problemas, vamos a tener que ir al registro civil y buscar el acta para ver si realmente ese que ahora se llama Carlos, antes se llamó Aniceto. Y si yo celebré el contrato con Aniceto, pues voy a demostrar que ese Aniceto ahora es Carlos y que entonces tengo que cobrarle a Carlos. Es complejo. Todo esto daría a unas relaciones jurídicas muy complejas si no observamos principios determinados para resguardar el de seguridad jurídica. A ver, Fernando, ¿qué le agregas a lo que dice el maestro Demetrio Cortés? Como una especie de anécdota quisiera hacer, si me permite. Es necesario también poder mover los apellidos. Y lo quiero poner un ejemplo. Mi hermana, una de mis hermanas, tenía un novio que se llamaba Pedro Pérez. Y yo me negaba rotundamente a que se casara con Pedro Pérez. Y usted me dirá, ¿qué saña de mi futuro cuñado? Yo me apellido Sosa. Imagínense cómo se hubieran llamado mis sobrinos, Pérez Sosa. Imagínense cómo estaría marcado social ese niño, Pérez Sosa, como de flojo. No, es como la vaca segunda del corral. ¿Por qué no permitir ese movimiento de apellidos? Imagínense, es absurdo, parece lo que le digo. No. Pero es tan restricta nuestra ley que si el amor hubiera triunfado por encima de mis insistencias, yo tendría varios sobrinos Pérez Sosa. Pero no se te hace un poco, yo acudiría a la sabiduría del maestro Juan Luis González Alcántara. Ese es uno de los grandes peligros cuando se legisla. Llegar a tantas excepciones que finalmente se hace nugatoria la ley. Pero no tendríamos que respetar el interés de las personas para poder modificar el orden de sus apellidos. En Alemania lo han permitido porque muchas alemanas se han casado con extranjeros. Y entonces el apellido extranjero marca a la persona. Aquí es parte de la distinción social. Pero bueno, allá pues son apellidos turcos, apellidos de gente de otros países, España, braseros, en fin, braseros europeos, y entonces, bueno, Portugal, marca la familia, y los países yugoslavos y todos de la antigua ex Yugoslavia. Pero yo siento que sí debemos de sentarnos, reflexionar, si como en España a los 18 años el joven o la joven puede escoger, modificar el orden de sus apellidos si le gusta, le interesa, si podemos agregar algún otro nombre que ha venido usando, que le gusta y le interesa, si puede suprimir algún nombre que le causa vergüenza o no le gusta que se utilice. Entonces, quiere decir que, de acuerdo a lo que propone el magistrado Juan Luis González Alcántara y Carrancá, es necesario legislar sobre el nombre. Necesitamos poner esos principios generales. Claro que sí. ¿No? Entonces yo, maestro, te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, doctor. Quisiera un saludo al auditorio, y sabemos que cada vez los escuchan más. Invitamos a los estudiantes de Derechos de todo el país a que pues oigan la sabiduría del maestro Julián Huitrón, de casi 50 años de docencia, y además lo extraordinario que resultan esos temas para resolver asuntos de familia. Gracias por tus palabras. Gracias, ¿quieres, por favor, igualmente despedirte la teleaudiencia que tiene la paciencia de recibirnos en su casa y oírnos? Pues nada más invitarlos a que reflexionen sobre este tema del nombre, que estén conscientes de que pueden cambiarlo, no con capricho. El legislador debe ser equilibrado en ese punto, no llegar a los extremos, como hemos platicado en otras ocasiones, y reiterarle mi agradecimiento por invitarnos aquí. Fernando,
Doctor, yo solo quiero agradecerle la oportunidad de estar aquí siempre. Para mí es un privilegio estar con instituciones del derecho, con usted, que es todo un ejemplo en la facultad, y creo que hay que reflexionar más temas de derecho de familia. Gracias. Y no hay nada mejor que su programa de usted para... Gracias. Bueno, pues realmente esas palabras inmerecidas del maestro Juan Luis González Alcántara, de Demetrio, de Fernando, son muy importantes porque es precisamente lo que motiva a que siempre estemos buscando qué es lo más interesante, qué es lo que más puede a usted en su casa llevarle un mensaje como ha sido en esta ocasión. Por hoy le agradecemos. Recuerde que puede escribirnos a jguitron@derechofamiliar.net o llamarnos al 5639-2235, plantearnos a quién quiere ver en ese programa, sus inquietudes, y nosotros con mucho gusto daremos una oportunidad a estas inquietudes. Por hoy le agradecemos que nos haya permitido llegar a su hogar y esperamos vernos en el próximo programa.